Disfruta de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar. Bueno, dudas, duda, yo creo que no. Lo único que hemos tenido dos, dos, tropiezo, dos tropiezos y. Bueno, yo tampoco me alarmaría. Hay que, hay que seguir en la línea en la que llevábamos y, y continuar así. Sí, yo, como dije ya en la última rueda de prensa que di. Eh... Cada vez que el mister eh, quiera, quiera que juegue voy a estar a tope y cada entrenamiento doy, doy el 100% para, para llegar al partido bien y que no se note el cambio. Hombre, es cierto que, que estos dos partidos no hemos dado la mejor versión, pero, pero llevamos, un, llevamos una buena racha, una muy buena racha yo creo. Y, y por eso digo que no hay que alarmarse porque son dos partidos, quizás son dos tropiezos que, que puedan alarmar a la gente de de mal juego a lo mejor, de, de, de no tener ocasiones, pero, pero bueno, yo ya te digo que, que el equipo no se ha puesto nervioso, lo único que son dos, dos baches que hemos tenido y, y salir de ello. Sí, 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 lo, es lo que te digo, que a lo mejor han sido dos baches, pero yo creo que el equipo está, está a tope y está confiado y, y hay que seguir en esa línea. Hombre, el partido la verdad que se dio, se dio desde el principio difícil y, y es cierto que nos dominaron, pero... Pero bueno, sí, puede ser que, que, el, que el míster, que nos esté costando eso que dices, de que el míster quiere que, que tengamos ese, ese favoritismo a la hora de, de tener el balón y, y de jugar bien, pero ya te digo que, que hemos, llevamos una racha muy buena, han sido dos baches y, y, y bueno, esperar seguir la, la misma línea que teníamos. Yo, por lo menos en el campo, ya te digo que cualquiera que salga ahora mismo... Eh, no se va a notar mucho. De hecho, yo creo que no se nota nada. El, el otro día, si hubiese salido Acevedo, yo creo que hubiese pasado lo mismo. Entonces, fue un, un mal partido quizá y cambiarlo y seguir en la línea que te digo que llevamos antes y ya está. Sí, yo creo que es eso. Más que nada son, son rachas, porque el otro día tuvimos igual otra ocasión clara, bueno, un par claras y es que entre la pelota, igual que cuando entra no, no surgen las dudas, ahora bueno es normal que surjan, pero ya te digo que son rachas de, del equipo y de, y de meter los goles. No, yo creo que, que coincide que los partidos de, que, que tú mencionas, de, que son campos difíciles, que, que teóricamente son difíciles, pues coincide que, que sí, que, que no salimos y no damos la mejor versión y que luego en los campos más, más famosos y más grandes sí que sí quedamos el lo de pecho pero yo ya te digo que creo que coincide no, no creo que salgamos con esa mentalidad de, de es un campo difícil vamos a, a replegarnos no yo creo que no lo único que coincide que, que el equipo no, no da la mejor versión